Buenas noches, bienvenidos a acom.com.mx, a charlas sobre fotoperiodismo y fotografía. Esta es la emisión número 66 del diálogo transversal con las imágenes fotográficas en la producción periodística, documental y artística en México, conducido por su servidor Eloy Valtierra Rubalcaba. Hoy es 4 de agosto del año 2021. Esta emisión vamos a conversar con el periodista y fotógrafo profesional Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eloy? Buenas noches a todos. Pues gracias, Eloy, por la invitación para participar aquí en este diálogo aquí contigo en tu programa. Muchas gracias. Pues muy bien, Juan Carlos, pues mire, buenas noches, seguimos transmitiendo, creo que por Facebook seguimos teniendo ahí un problema, vamos a salir solamente por Facebook y por mi perfil, hay un tema ahí, vamos a seguir, vamos a tener que reenviar ahorita algunas claves para que podamos tener la audiencia. Y bueno, pues buenas noches, Juan Carlos. Pues bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros platicando esta noche. Juan Carlos Cruz es un fotógrafo desde hace 25 años. Él estudió fotografía en la Escuela Activa de Fotografía acá en la Ciudad de México y muy pronto se incorporó al proyecto de Cuarto Oscuro. Y bueno, él después se viaja hacia la ciudad de Culiacán, en donde es un fotógrafo que se desarrolla en varios medios de Sinaloa, en Culiacán, y trabaja tanto para El Debate, para varios periódicos importantes del estado de Sinaloa, en Contralínea, y pues también después con su desarrollo y su trabajo, él toma también la pluma y empieza a escribir en los medios, tanto en el noroeste y después en programas radiofónicos como Los Guardianes de la Noche, en el altavoz de nuestras noticias. Y bueno, es también coordinador de la cadena editorial del noroeste y bueno, también ha trabajado para otros medios. Ya nos platicará él como Cambio 21, con colaboraciones con La Razón de Sinaloa, con Río 12. Y bueno, pues esto sería como una parte nada más para abrir el apetito del trabajo de Juan Carlos. Juan Carlos, platícanos, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? Bueno, pues mi afición, mi interés por la fotografía, Eloy, inició desde muy pequeño, desde que estaba yo en la primaria. Mi abuelo me hacía a veces que le leyera los periódicos que una tía le traía todos los días, una tía que trabajaba en un hotel del centro de ahí de la Ciudad de México, le llevaba todos los periódicos ya en la tarde noche y se los daba a mi abuelo. Mi abuelo pues los apilaba y ya después los iba y los vendía. Y a mí me pedía a veces que le leyera los periódicos, que le leyera los periódicos. Entonces me acuerdo que pues le llegaba el Excelsior, el Universal, las revistas que publicaban estos medios siempre, en fin. Y de ahí me fue naciendo el interés por la fotografía. Veía algunas fotografías que me llamaba la atención, las recortaba y las pegaba a veces en los libros, en mis libros de primaria y después de secundaria. Entonces de ahí me fue naciendo el interés por la fotografía. Muchas de esas fotos que yo veía en los periódicos me llamaban la atención, me preguntaba que cómo las habían tomado los fotógrafos, en qué lugares, en fin. Muchas fotos que a veces me llamaba mucho la atención porque como que capturaban un momento que se me hacía muy muy especial, ¿no? Pero sobre todo las imágenes que más me llamaban pues eran las de temas sociales, las de temas que retrataban el hambre, la pobreza,
la desigualdad social. Esas fueron las imágenes que me empezaron a llamar la atención. Y bueno, pues ya de ahí hasta que estuve ya adolescente fue que tuve la primera oportunidad de estudiar un curso muy, muy básico de fotografía en unos centros que tenía en ese tiempo el DIF. Y ahí una maestra adaptó el salón para que nosotros descubriéramos. Ahí fue donde descubrí la magia de la fotografía, ¿no? Hicimos el primer revelado sin cámaras de fotografía, sin cámaras fotográficas. La maestra llevó algunos químicos para revelar, papel, y nada más lo que hicimos fue colocar algunos objetos encima del papel fotográfico, encender la luz y posteriormente revelarlo. Entonces, para mí eso terminó por capturarme en la fotografía. Se me hizo algo muy mágico y se me sigue haciendo, ¿no? El proceso de revelado del papel fotográfico y la película fotográfica. Entonces, de ahí, ya después, con el tiempo, tuve oportunidad de entrar a la Escuela Activa de Fotografía. Me hice de una camarita. Bueno, tardé un poco de tiempo en hacerme de una camarita y ya después entré a la Escuela Activa de Fotografía. Y ahí también, afortunadamente, fíjate que pues después del primer periodo, del primer trimestre, me fue muy bien en las calificaciones, en el portafolio, y pues eso me dio oportunidad de solicitar una beca. Y fue así como pude terminar la carrera en la Escuela Activa de Fotografía con becado, en parte cubría los gastos que de la inscripción y las colegiaturas, porque ya ves que antes pues era muy, o sigue siendo muy cara esta profesión, ¿no? De fotografía, las cámaras y pues antes aparte los rollos y todo ese proceso que llevaba del revelado de impresión, pues sí era, había que desembolsar un poco de dinero. Y Ok, así fue lo así como empezaste sí. en el tema de la foto De la foto. y estudiaste, empezaste, bueno, ya en la carrera, empezaste a usar la cámara y bueno, pues bueno, ya te fuiste inmiscuyendo en el trabajo periodístico, ¿no? ¿Y cómo fue que te interesó más esta fotografía social y no, porque a lo mejor la fotografía de estudio o la fotografía construida, la fotografía pues más en el tema abstracto? Yo creo que fue por la misma formación de la lectura que yo hacía de los periódicos, ¿no? De que desde niño leía, ya después de la adolescencia, pues fueron La Jornada, el 1+1, otros medios que le empezaron a dar mucha importancia y el espacio a la fotografía. Y bueno, pues aparte las revistas Life y otras revistas americanas, ¿no? Entonces, porque en la escuela activa pues teníamos el abanico de las diferentes áreas a las que podíamos dedicarnos a la fotografía, pues era muy amplio, lo que tú comentas, el área comercial, el área social, pero yo creo que por mi formación y por la formación que tuve también desde la secundaria, tuve maestros que se inclinaban siempre por enseñarnos de alguna forma la lucha de la izquierda en México y en el mundo. Y yo creo que eso fue lo que me empezó a alimentar para que me interesara más por ese tipo de fotografía social. Y fíjate que antes de que entrara ya formalmente a trabajar a los medios, cuando yo estaba estudiando, pues yo por mi cuenta, como ejercicio me iba a las marchas, a las manifestaciones, a cubrir eventos de políticos. Aunque no tenía acreditación, yo buscaba la forma de ingresar, de entrar, y desde ahí empecé yo a practicar mucho antes. Desde que empecé a estudiar en la activa, yo empecé a involucrarme en el fotoperiodismo y sobre todo en los temas sociales. Oye, Juan Carlos, y bueno, entonces, pues sí, Juan Carlos, si quieres ahí
avísales a ver si pueden entrar en YouTube, en el canal Eloy Valtierra de YouTube, porque parece que pues con Facebook no podemos salir con la transmisión, pero en YouTube Eloy Valtierra. Okay. Bueno, mira, entonces, lo social fue lo que te llamó la atención, vinculado siempre a los movimientos sociales. Y tu incursión en la fotografía, pues también fue en las agencias, ¿no? En Cuarto Oscuro, que pues es también un espacio donde tú ya estabas trabajando o que empezaste a trabajar y que ahora pues sigues en esa parte, ¿no? Platícanos un poco cómo te vinculaste en esta situación. Sí, fíjate que también lo que me llevó a enfocarme en el fotoperiodismo, en temas sociales, fue que viajé mucho para el sureste de México. Uh-huh. Visité mucho los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Ajá. Hola, hola. Veracruz. Y entonces en esos viajes, de esas comunidades que visitábamos, y cuando estaba por terminar la escuela, recuerdo que hubo una exposición en México, que de dos fotógrafos que yo no conocía, yo apenas iba empezando en esto. Era sí. una exposición de Sebastián Salgado y Martín Chambi. Ah, sí. Sebastián Salgado, brasileño, sí, sí. Y Martín Chambi, peruano. Entonces hubo una exposición muy importante de ellos aquí en México, y un amigo, Manuel Romero, que fuimos compañeros en la activa, y después él terminó siendo mi maestro porque yo me salí un semestre por un viaje que hice. Uh-huh. Y me invitó, dice, vamos, dice, es que tienes que ver esa exposición, dice, porque Manuel siempre me daba ánimos de que mis fotos eran buenas, porque yo te voy a decir una cosa, yo tomaba fotos en la escuela activa y casi no dejaba que nadie las viera, pues. Entonces imprimía, tomaba, revelaba, imprimía para mí y para un maestro, que estaba en la activa, era el que a veces me acercaba y le enseñaba mis fotografías o las veía y todo eso, y ya me hacía una crítica, ¿no? Y Manuel. Sí. Entonces, ya este chavo, mi compañero, me dijo, vamos, dice, para que la veas, dice, porque te va a interesar, tú que te estás enfocando en fotografías y de temas sociales, necesitas ver estas exposiciones para que veas el tipo de fotografía que hace. Y pues ya fuimos, y sí, hombre, quedé maravillado de estas exposiciones, de estas fotografías de Sebastián Salgado y Martín Chambi, ¿no? Eran, o sea, una, no sé, yo siento que es como un realismo, como así como hay un realismo mágico en el periodismo, en la literatura, en la fotografía, así yo lo vi, las fotografías de Sebastián Salgado y Martín Chambi, ¿no? Me impresionaron mucho, me gustaron mucho, y eso terminó ya de guiarme por ese camino de la fotografía social, de temas sociales. Ya después, en el 94, también convencido un poco por este compañero, dice, es que tú ya tienes que estar trabajando, dice, ya tienes que estar. Entonces me pasó el tip de que en ese tiempo Reforma estaba ya solicitando, haciendo, pues, viendo portafolios para los fotógrafos que iban a contratar. Sí. Pues ya me acuerdo que fui y dije, bueno, voy a ver qué onda. Ya llevé mi portafolio, me presenté, me dieron una cita, una entrevista, y fíjate que les interesó, les gustó mucho mi trabajo. Nada más que recuerdo mucho eso porque me acuerdo que era como, estaba en la sala de espera mientras ellos estaban ahí
viendo mi portafolio y era una puerta de cristal, entonces veían las fotografías y se asomaban hacia donde yo estaba. Pues ya cuando ya pude, ya me dijeron, pásale, ya pasé. Y ya me dijeron, mira, tus fotografías están muy bien, se nos gustan mucho, están muy bien. Pues es parte de lo que estamos buscando para el nuevo periódico. Dice, nada más que queremos hacerte una pregunta, dice. Dice, ¿por qué puros temas de izquierda, puros temas sociales? Dice, vienen en tu portafolio. Y pues ya yo les dije, mira, pues es que yo no trabajo en medios y pues buscaba la forma de la única de eventos donde yo podía entrar sin que me pidieran acreditación, pues eran las manifestaciones, eventos del PRD en ese tiempo, de Sí, partido de claro. izquierda. Entonces ahí dice, ah, bueno, está bien. Pero bueno, ya pasó eso y también fui con Pedro a Cuarto Oscuro y también con Marco Antonio Cruz a Imagen Latina en ese tiempo a presentar Que en paz portafolio. descanse. Sí, que en paz descanse, un gran fotógrafo, ¿no? Uno de Sí, los mejores claro. fotógrafos que ha tenido México y lamentablemente su deceso pues nos afectó mucho. Yo a Marco pues lo estimaba mucho. Vino para acá algunas ocasiones y pues estaba en contacto por lo del trabajo con proceso, ¿no? Con él. Claro. Y bueno, ya pues el que me habló fue Pedro. Con Pedro fui a presentar mi portafolio, también le gustó. Y ya cuando estaba a punto de entrar a trabajar ahí en fotografía comercial, pues me habló. Me hablaron de ahí de Cuarto Oscuro y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te quiere ver Pedro. Y pues ya fui y me quedé ahí en el laboratorio. Y te acuerdas que pues Sí. ahí entrábamos los nuevos, ¿no? Al laboratorio. Sí. Y bueno, pues tuve la suerte de que fíjate que desde la primera semana, la segunda semana, me publicaron en la jornada. ¿Qué es la foto que vemos, no? ¿O es otra? No, esa ya fue después Posterior. de, sí, posterior. La primera fue en ese tiempo pues fue la época electoral del 94. Estaba el proceso electoral después de la muerte de Colosio, del asesinato de Colosio. Y pues eso nos permitió hacer mucha fotografía de vida cotidiana, ¿no? Del tema electoral. Y pues yo vi eso hacía, me iba de la casa al trabajo, iba buscando fotos. Y esas fueron las primeras fotografías que me publicaron de la propaganda electoral, de los cruceros donde se peleaban los diferentes partidos ahí para entregar su propaganda, todo eso. Sí, claro. Y Sí. ahí me quedé. Y te quedaste, ya no regresaste a Reforma. No, ya, pues de ahí no me hablaron, fíjate, ya no me hablaron, ya no le busqué, y como ya me había hablado Pedro. Ahí en Cuarto Oscuro, pues dije, no, pues Sí. mejor acá. Y como vi que a través de la agencia, pues publicabas en todos esos medios, pues dije, Pues pues allá. es como que, sí, como uno cuando va empezando, pues lo que quieres es que tu trabajo se vea, Claro. se publique, ¿no? Entonces dije, pues mejor. Sí, sí recuerdo esa etapa. Era, bueno, quizá por ahí del 94, ¿no? Era más o menos esos años. Sí, Un fue en el momento. 94. ¿Y cuándo te vas a Sinaloa? ¿Cómo te vas a Sinaloa? ¿En qué año? Pues mira, fue en parte también gracias al error de diciembre. Ya cuando gana Zedillo, pues ya ves que se viene una Ah, crisis claro. fuerte y pues ahí en la agencia de Cuarto Oscuro pues también se vio económicamente la situación difícil. Entonces, pues para Pedro, para no dejarnos ahí volando sin trabajo, nos encontró la opción de acomodarme. Pues me daba a escoger entre el norte de Monterrey, en ese tiempo todavía estaba el siglo XXI de Guadalajara, y el debate de acá de Sinaloa. Entonces dije, bueno, pues está bien salir un rato, porque aparte ese año electoral pues fue muy pesado y como que sí necesitaba salir un poco de la ciudad. Entonces, Sí, ¿te fue un acuerdas año que estaba? fatídico, ¿no? En toda Sí, la fue. política, ¿no? Mataron a Sí. Colosio.
Después, Llevaban también un zapatista, el sí, también zapatista, y luego también matan a Ruiz Massieu. problema así. Sí, fue Y muy. entonces todo eso fue un año muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ya en el 95, después del terror de diciembre, ¿te acuerdas que estaba José Núñez, el Sí, Coco Núñez, ahí con con nosotros Núñez. en Cuarto Oscuro? Y bueno, pues le pregunté, pues ya es que él es de Culiacán, Sí, él es de allá. y ya le pregunté, que, oye, Coco, ¿cómo estaba por allá en Culiacán? Digo, y pues ya me dijo, mira, pues allá puedes trabajar muchos temas, dice, hay muchos temas de interés, ¿no? Dice, hay agricultura, ganadería, pesca, minería, dice, el tema del narcotráfico, de la nota roja, lo explotan mucho los medios de comunicación allá, pues la política, el deporte, dice, pues ahí puedes hacer buenos trabajos, dice él, porque se supone que yo nada más venía por 6 meses y pues ya llevo 25 años por acá. Entonces ya me dijo el Cuco, dice, bueno, y aparte dice, buena cerveza, buenos mariscos, buena carne y mujeres muy guapas. También dijo. Y dije, ah, bueno, pues para allá me voy. Y sí, así fue como ya a través de la agencia contactaron al debate y pues ya llegué con el puesto, ¿no? De fotógrafo aquí al periódico El Debate de Culiacán. Ah, qué bueno. Ahí Pues sí, es. estuve. Entonces llegaste al debate y pues bueno, llegaste a un buen periódico muy, muy popular, muy vende muchísimo, ¿no? Y bueno, ahí empezaste a trabajar fotografía en Sinaloa, Juan Carlos. Sí, yo llegué como fotógrafo. Estuve, en total como 7, 8 años en el debate. Primero como fotógrafo y cuando llegué, pues me asignaron a cubrir un municipio que está pegado aquí a Culiacán, que se llama Navolato. Entonces, pues íbamos a cubrir, el reportero y yo nos íbamos, y cubríamos principalmente política, temas políticos y temas agrícolas, muchos campos agrícolas, pesca, ganadería, pues había mucho de eso, ¿no? Sí. Entonces, pero también había, en ese tiempo, pues era un municipio caliente. Había mucha violencia por el Sí. narco y también llegábamos a cubrir temas ahí de nota roja. Estuve yendo a Navolato mucho tiempo, yo creo que como unos 4 años, fíjate, 4 años. Y ya yo empecé ahí a meterme un poquito a hacer notas, pero cuando empecé a escribir así ya en forma, fue cuando se abrió, hubo una serie de cambios en el periódico. Y se abrió la posibilidad de reportear en la nota roja. Después de Navolato me asignaron como fotógrafo a cubrir la nota roja, apoyar a los reporteros de nota roja. Y pues ya me convertí en el fotógrafo de la nota roja, de andar cubriendo incendios, balaceras, enfrentamientos, ejecuciones, por toda la zona centro de aquí de Sinaloa. Y Claro. fíjate que lo que me llevó a empezar a escribir ya en forma fue que en esa cobertura que yo hacía como fotógrafo, me daba cuenta a veces que había historias humanas alrededor de las tragedias que muchas veces los reporteros no rescataban, no hacían ese tipo de notas. Entonces yo ahora estoy convencido de que fue suerte, tenía la suerte de que cuando íbamos a un hecho policíaco, yo como fotógrafo, ¿no? No escribía, la gente se acercaba y me contaba cómo había pasado el hecho, me contaba sus tragedias, me contaba, o sea, muchas cosas. No sé si será que porque nada más veían que yo tenía cámara, se abrían y me contaban. Entonces yo de lo que me contaban y de esos hechos yo empecé a hacer como especies de crónicas así, notas de color. Empezaba a hacer Quizá para el pie, ¿no? De foto, para que la información sí, fuera más completa. así es, y empecé a hacer notas de color, pero fíjate que en un principio igual me pasó con la foto. Escribía y no se las mostraba a nadie, pues yo las guardaba y las escribía y así. Y ya con el tiempo
uno de los reporteros, pues cuando mandé a imprimir una vez una de esas notas, pues la vio y se la llevó al subdirector. Dice, mire lo que escribió Juan Carlos. Y ya dijo, oye, está muy bien. Dice, no, cuando vaya así, dice, haga ese tipo de notas y sí, las publicamos. Ah, pues ya empecé, ahí se abrió la oportunidad y ya fue como empecé también a hacer reporteo, ¿no? Entonces yo con la fotografía hacía las dos cosas. Ya no ocupaba fotógrafo y ya yo hacía la nota, ¿no? Nada más me iba con el chofer y empecé a darle cobertura y empecé a enfocarme mucho a hacer crónicas y notas de color. Y entonces, bueno, fuiste pues elaborando, siguiste especializándote un poco en el trabajo de la nota roja, de los temas de pues más de violencia, ¿no? Y has decidido hacer una manera a la fotografía, ¿no? Quizá un poco pensando en la tradición de Medinides, bueno, de varios fotógrafos que han cubierto la nota roja y que han hecho pues un trabajo más que el morbo, más que generar sensacionalismo, hacer un trabajo quizá más respetuoso para todos, ¿no? Tanto para el lector como para quienes están en el asunto, ¿no? Sí, fíjate que ese siempre fue el reto, ¿no? Porque cuando yo empecé en esto de la fotografía, bueno, ya había toda una historia gráfica en los periódicos, ¿no? De la cobertura de la nota roja. El debate se hizo popular por el manejo a veces de la nota roja y muchas veces por el manejo de algunas imágenes a veces muy fuertes. Entonces, yo para mí fue un reto y me puse también como reto el cómo podría dar cobertura a este tipo de hechos de violencia, de nota roja, pero sin caer en el amarillismo que muchas veces se critica, ¿no? De que llevan a la insensibilidad de los lectores, ¿no? A la insensibilidad de Claro. la sociedad. Entonces yo me puse ese reto. Y empecé, bueno, a ver cómo puedo construir imágenes que no vuelvan insensibles, sino que al contrario, traten de sensibilizar a la gente sobre los problemas graves que suceden sobre el tema de seguridad y violencia. Entonces fue así como empecé a buscar a buscar imágenes que pudieran de alguna forma mostrar lo que sucedió y aparte también resumir a veces en una sola imagen lo que sucedió en ese hecho, ¿no? Que a veces no ocupara más que un pie pequeño de foto o a veces la pura imagen, pero que pudiera concentrar una imagen sobre ese tipo de hechos. Sí, bueno, pues Juan Carlos Cruz ha tomado tanto diplomados, seminarios y talleres sobre fotografía y periodismo de investigación, sobre la cobertura en zonas de violencia, trabajando, pues bueno, obteniendo quizá conocimientos de organizaciones internacionales sobre la cobertura, ¿no? Periodística, también sobre derechos humanos y bueno, organizaciones como pues la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? El Centro Knight para Periodismo de las Américas, la Fundación Prensa y Democracia, temas que son muy importantes para la seguridad de un periodista, ¿no? El cómo saber, cómo a lo mejor qué información presentar y también la información y la cobertura, cómo realizarla, ¿no, Juan Carlos? Eso Sí, creo que es así algo es. muy importante para un periodista. Sí, y más en estos tiempos, ¿no? Riesgos para la cobertura de este tema siempre ha habido, Eloy. Y Sí. bueno, pues tú lo sabes, tú también cubriste esto aquí en Sinaloa, ¿no? Sí, Hace claro. años, ¿no? Entonces, los riesgos siempre han existido. Pues nada más que se volvieron más, se dispararon de unos años para acá. Nosotros le calculamos aquí que a partir del 2017, 2007, se disparó esto con la llamada guerra contra el narco. Sí, claro que sí. Y pues eso obliga. Yo lo supe desde un principio, desde que empecé a dedicarme al fotoperiodismo y después a escribir, al periodismo escrito.
a que tenía que tener las bases de cómo hacer un buen periodismo, ¿no? Entonces yo me puse a documentar, a leer por mi cuenta, a tomar cursos, después a buscar becas para los cursos. Leí muchísimos libros sobre ética periodística, en fin, muchas cosas. Y también me empezó a interesar cuando se recrudeció la violencia hacia los periodistas, pues también, ¿no? Aprender la forma en que podríamos cuidarnos un poco más en la Sí, claro. cobertura de este tema, ¿no? Pero siempre ha habido riesgos, siempre ha habido peligros para esto. Sí. Oye, Juan Carlos, y bueno, también, por ejemplo, bueno, Juan Carlos Cruz fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2001 en el género de crónica. Y también el premio, bueno, fuiste becado por la Fundación del Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez, ¿no? Y el Instituto de Prensa y la Sociedad para y periodistas de a pie también. O sea, has tenido varios reconocimientos. Y bueno, esto ha implicado que la fotografía y el texto convivan. ¿Cómo te cayó ese premio viniendo más bien por tu producción, de notas, de crónica, y no tanto por la fotografía? Sí, verdad, para muchos fue como que les sorprendió, ¿no? Porque cuando sabían que había ganado el Premio Nacional de Periodismo, pues pensaron, como me conocían como fotógrafo, ah, pues por fotografía, ¿qué foto fue? No, digo, fue por crónica. ¿Cómo? Pues fíjate que yo creo que a los fotógrafos se nos puede dar esto, Lloyd, lo que te comentaba de que como fotógrafos, a veces tenemos la suerte de que la gente se abre más, ¿no? Con los Sí, claro. fotógrafos nos cuentan todo eso. Y entonces eso hizo que dije, bueno, ¿cómo puedo rescatar este tipo de testimonios que me revela la gente? Pues dije, pues a través del periodismo escrito. Entonces, pues lo que más me gustó y que se asemeja, pues a la fotografía, pues es la crónica. De hecho, hay una periodista muy reconocida en México, nada más que ahorita se me olvidó que escribe para el New Yorker ¿cómo se llama? Ay, sí, Bueno, bueno, son, bueno, no sé exactamente a quién sería, pero sí hay varias mexicanas. ¿Dices sí. mexicana? Sí, que ella, bueno, un texto de ella leí que decía que la crónica es contar con imágenes, habla de la crónica, ella se dedica a hacer crónica, entonces el título del texto es ese, que la crónica es contar con imágenes, entonces, y eso fue lo que aprendí, Claro. que cuando yo hago una crónica, en realidad lo que estoy haciendo es describir esas imágenes que la gente me describió. Claro. La crónica con la que yo gané en el 2001, fíjate, yo empecé a escribir en el 99, en el 2000, y en el 2001 hice esa crónica con la que gané el Premio Nacional de Periodismo. Y es una crónica de una matanza de campesinos que se registró en un pueblo que se llama Limoncito de Alayá, está como a 40 kilómetros de aquí de Culiacán. Entonces, esa crónica, cuando yo cubrí desde que se reportó la matanza hasta que sepultaron a las víctimas y después estaba yendo cada mes a ese pueblo, casi diario fui durante un mes y ya después iba cada mes para ver cómo estaba. Bueno, pues cuando sucedió la matanza, tuve la oportunidad de platicar con las mujeres que sobrevivieron ese mismo día, y cuando los peritos todavía no habían levantado los cuerpos y estaban ahí, las mujeres, me acuerdo mucho porque yo creo que ha sido uno de los eventos que más me han impactado y que más me han marcado como periodista. Entrevisté a las sobrevivientes, a las viudas, y me acuerdo que una me empezaba a contar, ¿no? Cómo había sido, que lo que había visto, que su esposo, su hijo, todo lo que habían pasado.
y pum, se soltaba en llanto. Y ya después la otra retomaba el contarme cómo había sido y así. Y así como fue como fui armando la crónica. Durante un mes, yo me tardé como un mes aproximadamente en hacer esa crónica y donde rescaté esos testimonios. Y eso fue lo que pues le mereció que ganara el Premio Nacional de Periodismo, ¿no? En crónica. Entonces yo creo que los fotógrafos podemos aprovechar ese género también, porque pues es como dice esta maestra, ¿no? De periodismo, es contar con, la crónica es contar con imágenes, ¿no? Y es así como yo fui contando la crónica, con esas imágenes que vi, esas fotografías que tomé de alguna forma con la mente, que es lo que Claro. me contaba la gente. Sí, fíjate que eso es algo muy importante y que mencionas, porque en el conocimiento, inclusive científico, normalmente cuando describes un fenómeno, lo visualizas, lo tratas de visualizar, Así tratas de es. hacer una imagen al respecto o la dinámica en imagen de lo que sucede. Y lo que tú estás describiendo es cierto, o sea, los grandes cronistas pues te van describiendo esa imagen y tú cuando lo vas leyendo vas construyendo esa imagen. Y qué mejor que un fotoperiodista, que un fotógrafo documental que está en el sitio pueda describir no solo con la imagen, sino que también pueda narrar esa historia a través del texto. Yo he pensado que quizá el texto será esa quinta dimensión en la que debemos hablar. Pero bueno, ya después platicaremos de ese tema. Yo creo que allí es algo importante. Ganas después el Premio Estatal de Periodismo y Derechos Humanos en el género de fotografía. Y aquí ya viene, bueno, un poco como el reencuentro con el trabajo periodístico y fotográfico. ¿Qué sucedió ahí, Juan Carlos, cuando sucede esto ya en la fotografía? Pues la imagen con la que gano el hoy es una de un niño que está entre unos ataúdes. Ah, sí, por ahí viene, parece. Sí, Sí. es con esa imagen con la que yo gano ya en el género de fotografía, en el Premio Estatal de Derechos Humanos. Y como te había comentado, pues casi todo mi trabajo fotográfico del tema de seguridad y de violencia es de alguna forma, pues eso, humanizar esos hechos de violencia, ¿no? Porque detrás de un hecho de violencia, aparte de las víctimas que pudieron perder la vida ahí, hay otras víctimas a las que les llaman colaterales, ¿no? Que les han dado por sobre todo el gobierno de Calderón Sí, claro. le acuñó ese término de víctimas colaterales. O sea, detrás de una persona muerta, pues hay hijos, hay esposas, hay familias, hay mamás. Entonces, en esta fotografía del niño, cuando yo la veo, dije, pues esta es la imagen que resume el momento, lo que están pasando, lo que va a pasar con la familia. Y pues sí, la metí a concurso y pues fue la imagen que ganó en fotografía, ¿no? Y bueno, pues como periodistas, como fotógrafos, pues ganar premios pues es una satisfacción que a mí en lo personal me alienta a seguir haciendo mejor mi trabajo. Fíjate que cuando yo, por ejemplo, gané el Premio Nacional de Periodismo, pues aparte de una estatua hecha por el maestro Soriano y el diploma, pues también te dan un incentivo económico. Pero fíjate, yo lo primero que pensé cuando con el incentivo económico dije fue hacerme de un carrito para ir a cubrir temas a donde yo a veces le tenía que dedicar más tiempo y que en el trabajo no se podía, y una computadora para poder escribir en casa. O sea, eso. Y yo creo que la mayoría de los fotógrafos cuando ganan premios, igual, ¿no? Están pensando en comprarse otro lente, otra cámara, otra computadora mejor.
Entonces te digo, los premios, los pocos que he obtenido, pues me alientan a seguir haciendo mejor mi trabajo. Tengo muy claro que el fotoperiodismo y el periodismo tenemos una responsabilidad muy grande, una responsabilidad social muy grande, y que no, que tenemos códigos de ética, ¿no? Los que siempre tenemos que estar volteando a ver, para ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Sí. Oye, Juan Carlos, y ¿qué significará derechos humanos dentro del periodismo? Porque, pues vemos, escuchamos la palabra, se escucha, hay una comisión nacional, hay comisiones estatales, hay comisiones de defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, también te dieron una mención honorífica, una comisión sobre derechos humanos en Sinaloa en el 2002. Pero, ¿qué significa, como desde el punto de vista de los periodistas, los derechos humanos? Porque quizá hay periodistas que no lo tienen muy presente o que no hacen uso de ese derecho que tienen todos la sociedad misma cuando uno está haciendo una cobertura, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que los derechos humanos son lo principal en lo que los periodistas debemos de enfocarnos siempre, en enfocar nuestro trabajo en trabajar para que se respeten esos derechos humanos. Sí. O sea, los derechos humanos son la máxima de todo ser, de toda persona. Y los periodistas deberíamos de estar obligados a buscar que se respeten esos derechos humanos, a que se Claro. valoren y a que se defiendan, ¿no? Entonces, el periodista, por su esencia, por lo que implica ser periodista, yo creo que estamos obligados a eso, ¿no? A defender los derechos humanos. Y bueno, en el caso que me ha tocado a mí trabajar como periodista, pues ha sido el derecho de las víctimas, muchas veces el que he trabajado yo, el derecho que tienen ellas, ¿no? Con la cobertura del tema de violencia, Eloy, a partir del 2008, nosotros ya veíamos que se venía un gran problema para México aquí en Sinaloa, desde aquí de Sinaloa. Empezó aquí en Culiacán, se extendió a todo Sinaloa y después a todo México. Ya veíamos que se iban a venir los desaparecidos, los desplazados, las viudas, los huérfanos, que se iba a venir un problema muy grave. Y bueno, yo en mi trabajo periodístico pues he tratado de seguir en esta defensa de los derechos humanos de las víctimas. ¿Cómo? Pues dando cobertura a la búsqueda de qué hacen las mamás, los familiares de las personas desaparecidas, a la situación que viven los desplazados de comunidades de la sierra. A la búsqueda a la atención de viudas, de policías y de civiles, y también a la atención de que no se le ha dado mucho hoy, es a la atención de los derechos humanos de los huérfanos. O Claro. sea, yo creo que hasta ahora, sobre todo los gobiernos de Peña para atrás, pues los derechos humanos les valió, Sí. no les importó. Juan Carlos Cruz ganó también el tercer lugar del Festival Internacional de Fotoperiodismo y Fotografía Documental en Fotofest 2012. Ganaste en la categoría de ensayo documental, una serie de imágenes sobre la guerra contra el narcotráfico en México. Esto, bueno, un poco también eso que nos describías hace rato, cómo fuiste haciendo esa crónica de ese hecho que estuviste yendo, pues prácticamente durante un mes, todos los días, llevando pues la crónica, llevando los datos, juntando la información que es muy necesaria. Un trabajo, un ensayo, un reportaje, un proyecto documental. A veces no es posible hacerlo en un solo día. Tendrá que llevar un largo tiempo en su desarrollo, en su búsqueda de la información, en el estar, sumergirse en el ambiente, en el lugar donde se llevó ese hecho. Y eso implica precisamente pues un trabajo más profundo que debe tener el periodista y el fotógrafo. Y tú nos lo describes muy muy bien. Juan Carlos,
¿Cómo convives en esas dos vertientes, tanto para tu trabajo de diario, pero con hacer proyectos también con mucho más profundos? Pues ahí es donde hay que darse el tiempo y, como dices, se ocupa de planearlo, de una metodología también ahí, para pues justificar el trabajo, ver qué fuentes, los recursos que vas a necesitar para todo eso. Pues te diré que siempre yo me he dado tiempo para hacer ese otro tipo de trabajos, ¿no? Es un poco pesado cuando, por ejemplo, en el debate, cuando gané ese premio nacional, cuando hice ese trabajo, fue un poco pesado porque, porque de todos modos en los periódicos tienes que cubrir la nota diaria. Y aparte, pues, enfocarte, o planear hacer una investigación de más tiempo, ¿no? Pero afortunadamente cuando yo hice esta crónica, pues me asignaron a mí, como yo había ido desde el primer momento a cubrirlo, pues ya me dejaron a mí que hiciera y deshiciera y que investigara todo esto. Entonces me dieron luz verde para que yo hiciera esto. Pero sí es difícil, pero no imposible doy trabajar sobre temas de más largo alcance, ¿no? Uno lo va trabajando. Y a veces, fíjate que sin querer o sin en un principio sin tener tanta conciencia de que ese trabajo puede ser de largo alcance, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en el 2008 empecé la cobertura fuerte del tema del narco, que se vino fuerte la violencia después de la llamada guerra contra el narco Guerra. y la declaración. En el 2008 se estalló aquí en Culiacán fuerte. Entonces, era la cobertura diaria, porque aparte, todos los días había 10, 12, 15, a veces hasta 20 muertos y en diferentes hechos, y pues la nota diaria tenías que sacarla, ¿no? Entonces eso nos absorbía. Pero ya con el tiempo, con los meses, me di cuenta eso que estábamos documentando como fotógrafos, nos iba a dar pie para hacer trabajos de largo alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita desde ese año tengo series, por ejemplo, esta que imagen que estábamos viendo, que es de la serie de daños colaterales, que va enfocado a las víctimas, a las personas que también son víctimas de un hecho de violencia. Entonces es parte Calderón de quería como esconder, ¿no? Decir, estos así. no son daños colaterales, estos otros quizá muertos, que son también, pero también los daños que van las viudas y los huérfanos, ¿no? Que también se suman a esa estadística, ¿no? Que pareciera como que quiso quitarse de encima esa responsabilidad, ¿no? Y yo creo que Así sigue es. estando ese número, quizá no sabemos cuánto realmente sucedió en aquel momento, ¿no? En esa guerra. Sí, así es. Fue muy, una etapa muy, muy cruenta. Y pues Sinaloa lo vivió, pues en carne propia, ¿no? O sea, Sinaloa vivió esa época. Aquí en Sinaloa se recuerda como la guerra. O sea, cuando la gente se refiere a esos años del 2008 hasta 2012, más o menos, se refiere a la guerra, la etapa de la guerra. Exacto, Fue muy difícil. Y te digo, de esa época, pues yo empecé a hacer trabajos de largo alcance, algunos ya se han publicado, otros no. Y una de esas series, pues fue con la que gané en el PhotoFest, que era sobre la cobertura del narco en México. Una serie de 8 fotografías, pues donde traté de resumir en 8 fotografías lo que estaba precisamente pasando. No solo en Sinaloa, sino que eso era reflejo de lo que estaba pasando en todo México, Sí, ¿sí? claro. Donde podíamos ver a los muertos, a las víctimas colaterales, en fin, todo eso.
Sí, hay bueno, pues Juan Carlos Cruz, entre otros de sus reconocimientos, está en el 2020, mención honorífica en el sexto concurso nacional de fotografía sobre los derechos humanos en el 2020, organizado por la Secretaría de Coahuila, de Cultura de Coahuila y la revista Cuarto Oscuro. Y en 2013, pues se hizo la participaste en la exposición Privilegio de la Memoria y Fotoperiodismo Contemporáneo en Sinaloa, a la que también a mí me invitaron, y bueno, se publicó el catálogo con el mismo nombre de esta exposición y de este recuento fotográfico de varias décadas, ¿no? Del trabajo de los fotoperiodistas sinaloenses en su mayoría, ¿no? Y algunos otros que hemos estado allá. Y bueno, también Juan Carlos ha tenido otras exposiciones, como la del Fotomuseo Cuatro Caminos, que también se expuso ahí, y en Expo Fotoperiodismo 2011 y 2012 en el Centro de la Imagen, y también ganaste ahí un premio, el premio del público, ¿no? Dentro del concurso de fotografía contemporánea, ganaste el premio especial del público. ¿Cómo estuvo eso? ¿El público fue el que seleccionó tu foto? Sí, fíjate que pues el concurso era de fotografía documental y fotografía contemporánea y documental. Entonces, pues como era documental, yo me animé ahí a meter una serie también sobre el tema de la guerra contra el narco. Y bueno, quedé seleccionado para la exposición. Y ya en la exposición, ya estaba contemplado, ¿no? Que se abrió el premio del público. Entonces el público era el que iba a votar ahí en la exposición cuando se abría la exposición, iba a votar pues de todas las fotografías que seleccionaron, y pues me seleccionaron seleccionaron la serie mi serie y sí fue la por eso se fue Esta es la el imagen que mencionabas hace rato con la que sí ganaste. la Sí, de Esa fue con la que gané el premio estatal de periodismo en el género de fotografía por derechos humanos. por derechos humanos. Sí, esa es la Platícanos un imagen. poco el contexto de esta fotografía, Juan Bien, Carlos. esta imagen es el día en que están velando, hicieron un homenaje de cuerpo presente a los 7 policías que masacraron al norte de aquí de Sinaloa, en una emboscada de uno de los grupos de narcos que se disputaban en ese tiempo. Emboscaron a los policías sobre la carretera y pues mataron a 7, ¿no? Entonces, la fiscalía, la procuraduría en ese tiempo estatal, el gobierno de Maloba, le hizo un homenaje de cuerpo presente y pues, colocaron los 7 ataúdes. Y pues estaba todas las familias de los policías, y fue, fíjate, que un evento que terminó prácticamente en protesta por las familias, porque empezaron a protestar de que los policías no llevaban el parque suficiente, las armas no les fallaron, que no les llegó el apoyo a tiempo, en fin. Y cuando estaba este homenaje, pues yo alcancé a ver a este niño que jugaba con un carrito, iba pasando así por todos los ataúdes. Entonces ya en una de de esos momentos logré capturar cuando el pequeño está ahí enfrente al ataúd de su papá. Entonces tomé esta imagen, esta fue la que se metió al concurso y pues ganó precisamente porque el jurado dijo que pues reflejaba de alguna forma, otra buscaba rescatar los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Mostraba cómo estaban quedando las víctimas en el desamparo, Exacto. en el desamparo, en la desolación. Entonces, Exacto, sí, porque habrá que pensar en el futuro, en la estabilidad de esa familia, ¿no? Si Así es. su papá, que era un policía y que luchaba por el
mantener tranquilidad y seguridad, pues ahora ya no está. ¿Y qué sucede con esa familia, ¿no? Qué va a hacer de este futuro, de este niño, ¿no? Y cómo va a crecer y dónde va a crecer. Yo creo que es algo que esta guerra, ¿no? Que yo diría, pues realmente un adjetivo fuerte, porque creo que no tenía ningún sentido. Pero este presidente de tono fascista inició una guerra creyendo que podría controlar un fenómeno que es multinacional, un fenómeno que más que necesita fuerza o energía. Por ejemplo, en este caso tú mencionas que los policías iban con menos armas y bueno, siempre el crimen tiene armas más poderosas, tiene más parque y por lo tanto tiene una supremacía en le llaman, ¿no? En disposición de fuego, no sé cómo le llaman, pero por eso no los tendremos que enfrentar de una manera mucho más inteligente. Y es otro sistema, ¿no? Creo que un sistema mucho más social, un sistema donde tendremos que dar oportunidad a los jóvenes, donde el deporte, la educación debe ser lo más importante, no las armas, no el enfrentamiento. El enfrentamiento no lleva a nada más que a la muerte. Y eso es lo que esa guerra, pues tonta de Felipe Calderón, que pues lo único que rayó fue en hacer un panteón el país, porque los norteamericanos siguen recibiendo la misma cantidad de droga que antes de esa guerra y posterior a esa guerra. Lo único que la diferencia fue que hay más muertos en México. Nos matamos entre los mexicanos cuando no y no se pudo hacer absolutamente nada de lo que Calderón intentaba hacer. Más bien buscaba tener un precio político para su futuro. Pero bueno. Sí, La digo. fotografía es sin duda importante y fuerte, ¿no? Para cualquiera, pues nos hace meditar, nos hace reflexionar sobre el futuro, sobre los niños, ¿no? Y sobre lo que significa la vida. Juan Sí. Carlos, y entonces, pues has hecho trabajos, como estos héroes anónimos, estos homenajes a los socorristas de la Cruz Roja, que también son otro grupo que también está pues presente en estos hechos y que también a veces corre mucho peligro, como lo mismo como los periodistas, ¿no? Sí, así es, Eloy, pues son los que a veces tienen que llegar, aunque el riesgo sea todavía esté latente, ¿no? Fíjate que yo les hice varios trabajos, ¿sabes? Precisamente a los socorristas. Y uno de mis primeros trabajos de crónica fue también sobre el Día del Socorrista, y rescaté los testimonios de algunos de ellos. Y pues sí, viven, y aparte muchos de ellos no reciben sueldo, ¿no? Trabajan, son voluntarios Voluntarios. y voluntarios, y hay muchísimos riesgos, ¿no? Hubo un tiempo, Eloy, precisamente sobre esta guerra que inició en el periodo de Calderón, y que desafortunadamente hasta la fecha lo seguimos padeciendo, ¿no? Las consecuencias. Porque todo este Sí. problema de los desaparecidos, de los desplazados, viene desde esa época. Sí. Que hubo una época en el 2008, 2009, cuando se recrudeció fuerte la violencia aquí en Culiacán. Los paramédicos, la Cruz Roja, colocó calcomanías en las ambulancias, tratando de frenar los ataques hacia los paramédicos, tratarlos de crear conciencia, ahora sí, conciencia en los sicarios, de que pues ellos no les importaba si eran de uno o de otro grupo, ellos tenían que acudir a auxiliar independientemente de que fueran malos o no, o buenos, o policías o ladrones, ellos tenían que ir. Entonces era una forma de pedirles que no los agredieran, porque hubo agresiones en contra de paramédicos, hubo muertes de paramédicos. Por lo menos una radiooperadora fue asesinada en un tiroteo, pero varios paramédicos sufrieron agresiones en esta época. Sí, esta imagen es, bueno, ahí vemos algunos de ellos, ¿no?
Sí, estos son peritos ya. Peritos Ya ya. está, sí, ya están haciendo el levantamiento del Del cadáver cuerpo. de una mujer que apareció en una zona que se conoce como la Primavera. Y en este lugar el hoy, pues es prácticamente, se convirtió desde hace años en un panteón clandestino. Aquí en esta parte, a cada rato, yo creo que una vez por semana aparecen personas ejecutadas en esta zona. Entonces la imagen es precisamente de esta mujer. Esta víctima fue levantada unos 2 días antes y después apareció asesinada aquí en este lugar. Y aquí ya están trabajando los peritos. Sí, en esta el trabajo de los paramédicos, de las ambulancias, todo esto, pues es complicado porque ellos llegan, yo recuerdo, bueno, en las guerras, en los conflictos armados, que este es uno de ellos, ¿no? Con sus características muy particulares, pero en los conflictos internacionales o de guerra civil, pues los paramédicos llegan, ¿no? A salvar las vidas, pero bueno, en esta guerra, pues bueno, a veces lo que buscan es la muerte, ¿no? Entonces es una diferencia en procedimiento y en meta, ¿no? En reto de uno salvar la vida y el otro, pues parece que de acortarla. Sí, así es. Sí, ha habido varios casos, fíjate, aquí en Culiacán de precisamente de rematar a víctimas, ¿no? Cuando los paramédicos llevan ya a personas heridas de bala hacia un hospital. Ha habido varios casos en que interceptan a la ambulancia, bajan a los paramédicos y rematan ahí a las víctimas. Y muchos casos también que se han dado dentro de los mismos hospitales, ¿no? Cuando ya están hospitalizados y que entran a rematar ahí. Sí, es un tema muy, muy complicado. Sí. ¿Y cómo se mueven los fotógrafos en estos lugares, en estos espacios? ¿Cuáles serían como las recomendaciones un poco para mantenerte, pues siempre en ese momento, en ese espacio de imparcialidad, pero bueno, siempre pensando en que también tú estás peligrando, ¿no, Juan Carlos? Sí, mira, fíjate, antes del 2008, Eloy, yo en mi formación como fotógrafo y fotoperiodista y por la forma en que trabajaba ya el debate, era de ganar exclusivas. Los del debate siempre en esa época buscaban llegar, ser los primeros en llegar a la escena. Y sí, muchas veces, fíjate que llegábamos antes que las ambulancias, antes que los policías, captábamos las mejores imágenes o buscábamos captar las mejores imágenes. Sin embargo, desde el 2007, 2008 para acá, que fue cuando inició esta guerra, la situación se volvió más complicada para sobre todo para los fotoperiodistas, ¿no? Que son los que tienen que estar hasta el frente de batalla. Se volvió muy complicada, pues ya tú sabes, hubo asesinatos aquí de algunos colegas. Sí. Oscar Rivera fue uno de ellos Oscar que Rivera, sí, un gran amigo. asesinaron. Sí, a también a Javier Valdés, pues lo A Javier asesinaron Valdés, hace últimamente, sí. 3 años, 4 años. Alfredo Jiménez Mota, que él, aunque desapareció en Sonora, todo su trabajo periodístico lo hizo aquí en Culiacán con nosotros. Entonces también fue algo que impactó. Y bueno, a partir del 2008, pues vimos que empezaban a haber riesgos muy, muy fuertes, diferentes a los que ya estábamos más o menos adaptados, acostumbrados, o a los que ya habíamos aprendido a enfrentar. Entonces tuvimos que cambiar la forma de trabajar. En ese tiempo Claro. a mí me tocó estar en Noroeste, un periódico que se llamaba Primera Hora, que era un poco de corte policíaco y éramos los que cubríamos la nota roja. Entonces, pues yo les di la orden como ya tenía un poco más de tiempo, les di pues aconsejé a los reporteros, ¿saben qué? Olvídense ya de tratar de llegar primero a la escena del crimen. Mejor, pónganse de acuerdo, hablamos con los reporteros de los demás medios, pónganse de acuerdo, van a acudir todos juntos y a salir también todos juntos de esa escena. No traten de pasarse retenes,
cargan identificaciones oficiales, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí se dieron algunos conatos ahí de violencia, ¿no? Aparte de los crímenes de los compañeros, hubo ahí situaciones de violencia, de amenazas, de riesgo, que pues tuvimos que enfrentar entre todos, ¿no? Yo era de los que me gustaba trabajar solo y buscar siempre las exclusivas y llegar siempre primero al lugar, pero a partir de estos años, cuando hay ese tipo de eso, salvo que quiera hacer un trabajo especial, una crónica especial, una nota especial, trabajo por mi cuenta, pero ya en la cobertura diaria de los hechos de violencia, la mayoría trabaja en grupo, se ponen de acuerdo y si hay riesgo, pues esperan todos a salir de los lugares, ¿no? Ya se trabaja más así el hoy. Sí, pues es una buena medida, creo, porque sí, la exclusividad de algunos temas, de algunos hechos, inclusive yo recuerdo, por ejemplo, algunas discusiones que sucedió o que tomaron, ¿no? Decisiones en Colombia, ¿no? De a veces también ya evitar el crédito del fotógrafo o del editor, del reportero, a veces por cuidar un poco. Darle el anonimato y no y vincular. Sobre todo, yo creo, y eso también es algo como una reflexión que yo también lo hago y lo hago mucho cuando en el diplomado de fotoperiodismo y fotografía documental que imparto en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM, es hablar un poco de la responsabilidad social del fotógrafo y del aporte de la noticia, de la fotografía o del reportaje. Hacia la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto ayuda a la sociedad a entender el fenómeno? ¿Qué tanto ayuda esta imagen o estos elementos como la que vemos ahorita, ¿no? ¿Cómo que va a funcionar para la sociedad? Yo creo que tenemos que, más que hacer que lo hacíamos, se hacía en los 70s, se empezó a hacer en los 70s. Se puede hacer en los 60s, en 80s, 90s, quizá, de denunciar ciertos hechos, sobre todo sociales, sobre todo de temas de derechos humanos o de acciones de corrupción o de violencia del Estado. Pero en este caso, en donde es mucho más delicado, porque son grupos que también están en todos lados y que pueden actuar en contra de la persona, de los periodistas. Entonces, siempre pensar que lo que vamos a informar deba tener un sustento hacia la sociedad y que no caigan solo en el morbo o en esto que es el amarillismo, ¿no? Sí, así es, Eloy. Eso es muy, muy importante, valorar la información que tanto le puede servir a la sociedad. Y bueno, como en este caso del tema de violencia, por lo menos yo no me quise quedar nada más en la cobertura de los muertos, Sí. ¿sí? Sino buscar otros aspectos de ese problema que pudieran servir, ¿no? Entonces fue así como yo le empecé a dar cobertura a la búsqueda de desaparecidos, a la situación de los desplazados, a la situación de las viudas, a ese tipo de cosas, ¿no? La violencia, como te comentaba, un hecho de violencia, en un hecho de violencia no solo están las víctimas que mueren, sino que alrededor de ellas hay otras tantas víctimas, ¿no? Y que debemos de buscar, pues rescatar con el periodismo ese tipo de situaciones para que no se repita, ¿no? Claro. Y Sí, por bueno, ejemplo, pues estas personas que están ahí cerca de la escena, de ese, por eso el título, ¿no? El lugar de los hechos, pues están, siempre llegan los mirones, así les decía Enrique Metinides, ¿no? A todo este grupo de personas que llegaban a ver el accidente o a ver el hecho, y bueno, están ahí como indagando, ¿no? Como buscando, como buscando quién será la persona o ver detalles de lo que sucedió ahí. Esas imágenes también responden, también
describen a veces estos hechos y la magnitud a veces de los acontecimientos. Sí, y sin necesidad muchas veces de que aparezca el muerto, ¿no? Ahí, Exacto. con una imagen así tú puedes decir mucho. Tengo Claro. una serie completa de este tipo porque me empecé a dar cuenta de eso, pues cómo llegaba la gente, a los curiosos ahí, los mirones, a ese tipo de escenas, y empecé también a retratarlos. Y sí, o sea, ves los rostros de la gente y pues ahí ves. Te refleja lo que sucedió, ¿no? A veces ahí en ese hecho, ¿no? Y ese es el rostro de la sociedad, así es a Exacto. veces como vemos este tema de violencia, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, pues sí, es un trabajo duro, arduo, pero siempre con un toque de delicadeza también, con un Sí. toque de humanidad, ¿no? En cada imagen. Sí. Tienes que pensar en ello, tienes que pensar en quienes verán la foto, de quienes quizá sean parte de la familia o de estas víctimas. Uno tiene que sopesar todos estos elementos, ¿no? Sí. Y fíjate que yo creo que esa el hoy puede ser la clave y hasta ahora a mí me ha funcionado, ¿no? El trabajar este tipo, el buscar este tipo de imágenes, porque te digo, riesgos siempre ha habido. Sí. Y sin ser héroes, yo creo que tenemos que seguir documentando esto, Claro. ¿sí? Esto, porque es una realidad, es algo que está pasando, es algo que vivimos y que no por cerrar los ojos se va a acabar. Sí. Entonces, los fotógrafos tenemos que seguir documentando esto con las medidas que sean necesarias, porque esto no puede seguir pasando, pues el hecho de que nos, porque ya ves que cuando, igual cuando fue, yo creo que fue también con Calderón, que trató de alguna forma de que los medios no publicaran ya las narcomantas, los narcomensajes, ese tipo de cosas. Exacto. Pero pues él lo hizo, el gobierno lo hizo como una forma pues tratar de ocultar lo que estaba pasando, ¿sí? No tanto porque con esas imágenes se alimentara el morbo o se animara a los jóvenes a delinquir, sino fue porque él buscaba ocultar una situación que estaba pasando. Y nosotros vimos que eso fue el intento que hizo, entonces. Pues no, aquí se trata, te digo, sin ser héroes, pero yo creo que tenemos que seguir documentando este tipo de hechos y, como tú dices, ¿no? Buscando esa sensibilidad en las imágenes. Sí, fíjate que eso es algo, yo recuerdo también que hubo un cuestionamiento o una reflexión, sobre todo de los medios, de decir si se publicaba violencia o no. Y yo creo que eso es algo también importante como reflexión, como los medios. Pero también yo creo que no podemos ocultar, sí podemos trabajar las noticias, trabajar de una forma, con un concepto, con siempre con como lo dices, con una responsabilidad social, con un toque humano siempre de respeto a los otros. Y creo que la información puede seguir continuar, se puede continuar informando sobre los hechos, ¿no? El periodista no es un policía, el periodista es un personaje muy importante para la sociedad porque es el que está informando lo que está sucediendo. Y eso es algo muy importante para la sociedad. Una sociedad informada es una sociedad que puede tener mayor poder para decidir, para actuar, ¿no? Una sociedad democrática es lo que se pretende en una sociedad democrática, es que haya información. Y los medios y los periodistas pues son precisamente esos actores que deben estar ahí. Y yo creo que es algo de del trabajo que tendremos que seguir haciendo y seguir pues impulsando al trabajo como tu trabajo, Juan Carlos, que es excelente y es muy bueno, muy bien hecho,
desde el punto de vista técnico, pero también conceptual. Y yo creo que eso es, esta historia que ahorita se documenta será seguramente, es la historia reciente de este país. Seguramente nos preguntaremos, hablaremos de qué es lo que está pasando, por qué ha estado pasando tantos años, por qué sucede, ¿no? Este fenómeno. Y tiene que ver con una sociedad también que de una u otra manera ha dejado aplazado muchos de los derechos de la ciudadanía, muchos de los derechos económicos, de los derechos sociales, ¿no? Y que pues estamos ahora entrampados en esto. Yo creo en la sociedad, creo, tengo una visión muy positiva, porque creo que precisamente si seguimos haciendo periodismo honesto, un periodismo cercano a lo que sucede, a la realidad, y mostrarlo siempre con una responsabilidad social y humanística, vamos a hacer un trabajo muy, muy importante, y que seguramente las imágenes como las que tú nos has mostrado esta noche son parte de lo que será la historia, ¿no? Reciente de Sinaloa. Jesús Malverde, otro personaje interesante, ¿no? En la comunidad de Sinaloa. Sí, en la cultura del narco, pues es un personaje adoptado en los años 80, ¿no? Porque Malverde surgió, pues la creencia en él surgió de la gente humilde, pobre, pero, y de las causas perdidas, ¿no? Entonces, pero ya en los años 80, pues la cultura del narco también lo adoptó como su santo, y ahora pues hay una combinación ahí entre la gente humilde y también los narcos que le rinden culto, ¿no? Esta imagen fue de un 3 de mayo. El 3 de mayo es el aniversario de Malverde. Aquí en Culiacán está la capilla que se erigió en su honor. Es una pequeña capilla, está casi pegado ahí al Palacio de Gobierno. Y pues cada año, a excepción de estos 2 últimos años por la pandemia, bueno, en este año nada más se paseó sacan el busto de Malverde, que por ahí viene una imagen donde está una joven con la, Llorando, sí, ese busto de Malverde es el que cada 3 de mayo lo sacan y hacen una mini peregrinación, lo pasean, le dan vuelta ahí a la manzana y la gente pues ahí va festejando, aventando cohetes, tomando, lo bañan en whisky, en cerveza y sí, viene gente, fíjate, pues ha trascendido, ¿no? Ha traspasado fronteras. Es muy milagroso, ¿no? Sí, El ánima de Jesús Malverde. sí, y viene gente, hasta ha venido gente hasta de Japón a visitar la capilla de Malverde el 3 de mayo. Sí, es muy. Tengo también una serie de todo eso, de la celebración de Jesús Malverde. No es nada fácil ser rey, decía allí en ese sitio. Sí, ¿Qué ser pasó en rey. esa? Fíjate, era, porque ya lo cerraron, era un bar, que estaba ubicado en una zona que se llama Tres Ríos, que será a unos 200 metros de la fiscalía de aquí de Sinaloa. Y esa madrugada, pues llegaron ahí un grupo de gatilleros y dispararon contra los vigilantes de este bar. Estaban ahí en la puerta, les dispararon y pues mataron ahí a dos vigilantes e hirieron a 3 jóvenes, tres jóvenes que estaban conviviendo en ese bar. Pues algunos de los impactos ahí de las balas pues perforaron los cristales de este negocio. Y fíjate esta imagen, así como dicen que decía Gabriel García Márquez que
que la mejor nota muchas veces no es la que se da primero, sino la que se da mejor, ¿no? Refiriéndose a que, y que está, y que va con estos tiempos, ¿no? Ahorita todos los medios, sobre todo los portales, tratan de ser los primeros en subir sus notas, y resulta que a veces no es cierta la información que suben, o la suben muy mal, ¿no? Claro. Y en fotografía, pues a veces me ha pasado lo mismo, ¿no? A veces yo llego después, a los lugares, a veces por la distancia, a veces por lo complicado que los Sí. otros, compañeros que tienen unidades por vehículos, por los medios en los que trabajan. Entonces, esta imagen la vi desde que llegué, pero estaba todavía, estaba acordonado. No podíamos, pasar a este lugar, porque estaban levantando los cuerpos, estaban, y ahora acordonan un área mayor, ¿no? A como si antes. Antes casi casi estabas a 1 o 2 metros del cuerpo o de la escena, pero ahora ya es un acordonamiento más amplio. Bueno, vi esta imagen, quiero tomar de aquí y que puede decir mucho. Entonces yo me esperé horas hasta que terminaron los peritos y se fueron los policías y nada más dejaron la cinta amarilla ahí pegada al comercio para poder tomar esta fotografía, ¿no? Y pues Sí. sí. Sí, también lo Y decía José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No hay que saber, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. así es. Decía en una de sus canciones. Sí. Sí, porque hay muchos que sí, y eso yo creo que, bueno, antes el periodismo en otras épocas, sí, había que llegar a veces tener la exclusiva, ¿no? Ahora con tantas con cámaras, con tantos smartphones, pues ya prácticamente una exclusiva va a ser difícil, pero si uno ve y espera el momento, tiene paciencia, pues puedes lograr una imagen que Sí. muchos quizá por ahí pasaron, pero nunca, nunca la vieron, ¿no? Nunca Para la vieron. ser un buen fotógrafo, pues hay que tener un buen ojo y estar ahí permanentemente revisando. Sí. Y tus publicaciones, pues bueno, has hecho publicaciones en diversos medios, ¿no? Ya hemos mencionado varios, pero bueno, aquí hay uno que me parece muy relevante, ¿no? National Geographic. Sí. Sí, fíjate que la imagen esta, no, la que viene ahí en la, esta imagen que vemos no es mía, es el promo del documental, ¿no? De Narcogringos. En esta serie que hicieron en el 2012, pues me buscaron los de National Geographic para usar, pues siempre fueron como unas 30 fotografías mías dentro de su documental, que se llamó así Los lujos del narco. Y sí, ya dentro del documental ahí vienen dos series de fotografías, mías, que usaron para ilustrar el tema de los lujos Claro. del narco, ¿no? Que también es otro tema, Eloy, otra serie en la que he trabajado durante estos últimos años, ¿no? Sobre los lujos del narco, las mansiones, las armas, los vehículos. Hay Sí, todo toda esto. una serie de lujos, ¿no? Por Las ejemplo, el de capillas, ¿no? las También. capillas, las tumbas. A ese, fíjate que a esa serie le llamé Las últimas mansiones. Lo de las capillas, ya las tumbas que a veces están más grandes que las casas de Infonavit, ¿no? Mucho más grandes. Sí, seguramente, ¿no? Porque las de Sí. interés social pues, son muy poquitos metros Sí. cuadrados. Y no Sí, tienen así es. mármol, no tienen cantera, no tienen pues muchas de estas Sí. cosas que ahí sí hay. Sí, el Acá último es una trabajo fue. publicación sobre las armas de en algún momento. Platícanos un Sí. poco, esta publicación es de proceso. Es de proceso. Fíjate que en ese año, después de que inició esto de la narcoguerra, Proceso sacó varios especiales del narcotráfico, de la guerra. Y en uno de esos especiales metió una serie de fotografías sobre las armas del narco. Entonces, estas armas son las que han decomisado aquí, esas, y unas pistolas que se ven chapeadas en oro, que también por ahí hay una fotografía.
Sí, chateras en la oro vimos hace blanco, en oro ratito. amarillo. O sea, ahí nos podemos dar cuenta del nivel de armas que cargan los narcos, ¿no? No solo aquí en Sinaloa, sino pues Sí. en otras partes del país, ¿no? Armas muy Prácticamente es potentes. en todo el país ahora. Sí, ahora todo el país, ¿no? Granadas, fusiles, esa que anterior, la que habías puesto, es una ametralladora Calibre Browning, 50. sí, calibre 50. No recuerdo si es 50, pero es un de esas que se usaron para derribar, son antiaéreas. Antiaérea, sí. Sí, antiaéreas. Así para. Sí, son baterías antiaéreas. La 50 es la que está abajo, en la Sí, parte de la de abajo, abajo que es la tiene como un 50. tripié, un Ándale, par de esa es. patitas, exacto. Sí. Sí. Que debe ser la bala esa que está mostrando en la Ah, mano, ¿no? sí, esa es la de calibre 50. Ajá. Esa bala. Sí, que es capaz de pasar blindajes, ¿no? Sí, de derribar helicópteros y Sí, no, pues es en eso se las gastan solitos, ¿verdad? Y bueno, aquí tus portadas, proceso. sí, esas son algunas de las portadas. Estas son las pistolas que te dije de oro, que fueron decomisadas aquí en Culiacán, y pues las usaron ahí para hacer la portada. Y la del lado derecho, la de con Z de muerte, también es una imagen, una fotografía mía, para un especial que sacaron ahí sobre el narco, el cártel de los Zetas. Sí. Y bueno, aquí otros momentos, pues esta relación que hay, y bueno, aunque no querramos, pues bueno, si esta violencia está en todos lados, pues finalmente llegará a las mentes también de los niños, y esto pues es lo complicado también, ¿no? Es un tema que aunque no querramos, estará presente, ¿no? Sí, que ya está presente, Eloy, porque por lo menos aquí en Sinaloa, por ejemplo, ahorita los que andan de sicarios, de punteros, pues son los que eran chavitos en el 2008, pues. Exacto. O sea, y nos damos cuenta por los chavos que andan de punteros, pero también, lamentablemente, las personas que aparecen muertas son Claro. jóvenes, son jóvenes. Sí. Antes del 2008, yo recuerdo que el promedio de edad de las personas que aparecían muertas o que morían por problemas de narcotráfico o que se presumía que era por narcotráfico, yo recuerdo que eran de 30, 35 a 40 años, o sea, de 30 para arriba. Pero del 2009 para acá, 2010, la edad promedio son chavos. O sea, la semana pasada fui a cubrir donde aparecieron dos chavos, tenían 14 y 15 años. Sí, 14 y 15 años. Sí. Hace 2 semanas desaparecieron cuatro chavitos de 13 y 15 años. O sea, Exacto. ya estamos viendo las consecuencias de esa época en los niños, los niños de esa época, pues. Exacto. Fíjate que sí, ese es algo que pues sí, está ahí. Ahora que hablan y se critica un poco la metodología que este gobierno está haciendo, que yo la considero que es más cercana a una solución más, claro, lleva tiempo. Cuando Sí. Calderón estaba haciendo su guerra, se le criticó académicos, varios investigadores, le comentaban que lo que estaba haciendo era generar más violencia. Y cuando se le proponía que hiciera otras medidas, él decía que iba a tardar mucho tiempo. Bueno, si se calculaba 20 años en 2018, pues bueno, ya ahorita, digo, en 2000, ¿qué? O, este, Ocho, 8, siete, 2007, que fue poquito después de que entró al gobierno, pues ya estaríamos, quizá estaríamos ya un poquito viendo cuál era cómo iría cambiando esta situación. Pero de esta manera, pues tendríamos que volver a empezar. 20 años, es mucho, pero creo que, sobre todo para los niños, los jóvenes, que es sí. esa, que es precisamente esa parte en donde más pega este tema. Y lo que tú has visto y lo que tú nos das ese apunte sobre
qué edades, en qué rango de edades están, pues sí, es exactamente ahí es donde se está afectando. Estamos perdiendo nuestro bono demográfico, ¿no? Que sería lo mayor, la mayor producción de nuestro país en este momento. Con el problema, con este no tendríamos por qué preocuparnos por las pensiones, porque el bono demográfico es el más ancho y sería la mayor producción de este país. Pero bueno, se está acabando con la violencia. Sí, Qué lástima, justo. ¿no? Por esas decisiones fallidas de ese presidente, de esos presidentes de corte fascista, ¿no? Sí, porque fue, inició Calderón con Fox, dejó crecer, Exacto. dejó. Y Fox, y Calderón, pues declaró su guerra y pues Peña Nieto, pues no hizo nada tampoco. No, pues Peña Nieto, Dejó hacer, ¿no? sí, dejó la misma mecánica que había, ¿no? Y bueno, pues aquí llegamos a a un momento de tus fotos, pues, complicadas, y es lo que nos pega, nos toca, ¿no? Lo sentimos muy cercano porque, bueno, fue la muerte de un gran periodista, un gran escritor, de un gran cronista, ¿no? De este fenómeno, el narcotráfico, ¿no? De Javier Valdés. Sí, Eloy, la verdad que nos conmovió mucho, nos afectó mucho. Pues el asesinato de Javier, ¿no? Fue algo muy impactante. Y pues yo creo que para todo el periodismo mexicano, ¿no? Fue Sí. Sobre de algo todos muy. los periodistas, ¿no? Pero Javier, pues ya era un periodista muy conocido, un periodista que estaba, pues, que estaba en muchos espacios, que tenía un foro muy amplio, y entonces, pues bueno, pues nos pegó durísimo también su muerte, pero la de todos los periodistas, pues es pues muy, muy, muy muy fuerte para el gremio, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues en ello también ha habido fotógrafos, ¿no? También Sí, que han muchos perdido la vida fotógrafos. también, sí. Y de ahí pues las medidas que tenemos que tomar y retomar muchas cosas, ¿no? De los códigos de ética, del enfoque humano que tenemos que hacerle o plasmar en nuestro trabajo, ¿no? Y Javier pues lo hacía muy bien. Sí. Sí, fue muy lamentable, impactó mucho el periodismo aquí en Sinaloa. Pensábamos que ya íbamos saliendo de esta etapa fuerte desde el 2008 y se vino esto y fue así como que una cubetada de agua helada, ¿no? Porque este tipo de situaciones, pues, de alguna forma buscan inhibir el periodismo de investigación, el periodismo crítico, o el periodismo bien hecho que sí muchos colegas lo tratan de hacer, ¿no? Sí, y que a veces, pues bueno, lo más triste es que bueno, a veces ni las autoridades pueden hacer algo para asegurarla o para tener pues un poquito mayor, por lo menos, de certeza de poder hacer y poder ejercer el periodismo. Y eso es pues algo lamentable que bueno, tendremos que ir construyendo entre todos. Yo creo que es muy importante que todos participemos en en esta elaboración, en esta conjunción de esfuerzos para que las condiciones sean cada vez mejores. Pero tenemos que participar todos. Sí, aquí es muy importante lo y los medios, ¿no? También tienen que participar, Sí. sobre todo en eso, no dejar solos ahí a sus fotógrafos y periodistas. Sí, a los periodistas o a los defensores de los derechos humanos. Ya vemos que estas mujeres que ahora, pues las rastreadoras, todas estas mujeres que andan buscando a sus desaparecidos, a sus familiares desaparecidos, pues también son parte de la agresión y parte de esta violencia, ¿no? Que no se entiende por qué puede ser suceder ese tipo de elementos, ¿no? Pero muy bien, Juan Carlos, pues llegamos a la parte final. Yo quisiera que nos dieras un comentario sobre tu trabajo, que nos dieras un mensaje para los jóvenes fotógrafos de este país y del mundo, Bueno, seguramente. sí.
Bueno, pues pues primero, muy gracias, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo casi trato de no perderme tus entrevistas, tus programas, muy interesantes porque los fotógrafos pues cuentan de alguna forma muchas veces cómo hicieron esa foto, ¿no? Y eso a mí se me hace muy, muy importante, ¿no? El saber cómo resolvieron esa fotografía. Y bueno, ¿qué les puedo comentar a los colegas y a los estudiantes de fotografía y de periodismo? Pues yo creo que este tema de violencia, que aunque nos ha pegado fuerte a los periodistas, a los fotógrafos, yo creo que no se debe de dejar de cubrir. Se debe seguir con la cobertura, con todas las medidas que sean necesarias, pero se tiene que seguir cubriendo. Riesgos siempre ha habido y desde hace mucho. Yo recuerdo que participé en los primeros seminarios de periodismo y narcotráfico desde el 99, el 2000, 2001. Me tocó ir a Tijuana y estar en las conferencias de Jesús Blancornelas, el director de Zeta, el que De también Z, sí. sufrió atentados. Y le aprendí también mucho de él, ¿no? De Jesús Blancornelas, que dicen, es que no debemos de dejar de cubrir este tema, dice. Riesgos, en todos los oficios hay riesgos y hay que asumirlos. Y el que no esté listo para esto, pues mejor que haga otra cosa, pues. Claro. Pero la capacitación es muy importante, Eloy. Bueno, ahorita con la pandemia se detuvo, pero hay muchos organismos que organizan, asociaciones que organizan cursos de medidas de seguridad para la cobertura de este y de otros temas, que sería muy importante que cuando haya oportunidad los tomen. Siempre lo que comentábamos, Eloy, de tratar de que nuestro trabajo se plasme, lleve la carga humana, que rescatemos la historia humana, sobre todo las víctimas de este fenómeno de violencia, que nos apeguemos a los códigos de ética. O sea, los códigos de ética del periodismo marcan muy bien cómo y por dónde puede ser nuestro trabajo. Y algo que yo creo que a muchos compañeros pues nos ha permitido seguir haciendo trabajando como periodistas, como fotoperiodistas y cubriendo este tema, es que tratamos de mantener un equilibrio, ¿sí? O sea, hasta en la cobertura del narco uno tiene que mantener equilibrado. Ajá, tú lo comentabas ahorita, no somos policías, ¿eh? Eso se lo tenemos que dejar a la autoridad. En todo caso, exigirle a las autoridades que hagan las investigaciones, pero si no dejar de cubrir este tema. Porque si, imagínense que si le hubiéramos hecho caso a la política de Calderón y de Peñanito de que los medios dejaran de publicar este tema, si así nos entregaron un país destrozado en violencia, sumido en la violencia, ahora imagínate cómo estaría si muchos no le hubiéramos dado cobertura a este tema. Claro, Entonces, sí. hay que hacerlo. Yo los invito con todas las medidas que se puedan adoptar. Ya muchos medios adoptaron ahí sus códigos de seguridad, sus protocolos de seguridad. Y algo también que es muy importante, que los medios tienen que involucrarse, los dueños, sobre todo los dueños de los medios, tienen que involucrarse más con la seguridad de sus periodistas, ¿no? Y de sus fotógrafos, no dejarlos solos. Del 2008 al 2012, prácticamente los periodistas acá en Sinaloa nos la tuvimos que ingeniar entre nosotros para poder sobrevivir a esa guerra que le llama la gente todavía. Sí. Fueron pocos los medios que se acercaron, que los dueños se acercaron o que dieron recomendaciones, ¿no? Lo máximo que dijeron fueron, pues no se firmen las notas, no se firmen las fotos, nada más. Pero de ahí en fuera, pues a seguir haciendo la chamba. Claro. Entonces, es un tema, este tema de seguridad de hoy es muy, muy importante.
Entonces, se tiene que seguir haciendo cobertura de esto. Claro que sí. Creo que eso es lo que tenemos que dejar muy claro. No somos policías, nosotros tenemos que informar a la sociedad. Nosotros no hacemos trabajo simplemente por ocio, sino porque hay una responsabilidad histórica para dejar testimonio de lo que estamos viviendo. Y bueno, pues eso es tanto para el Estado como para los que no están dentro de los cauces legales. Pues muy bien, Juan Carlos, pues fue un abrazo, fue un placer haber charlado e invitarlos pues para la próxima semana a otra charla de fotoperiodismo y fotografía en esta producción diaria o en esta producción de largo aliento del trabajo fotográfico. Los espero, les seguiremos haciendo este ejercicio para ir construyendo la historia desde la voz. Como les hemos dicho, ese diálogo transversal de la imagen, en donde la fotografía la vamos a ver a través de la voz misma del autor, del mismo fotógrafo, desde la realidad misma donde se fue construyendo. Y esta es una manera nueva de ver la fotografía. Pues yo les mando un abrazo a todos los que estuvieron escuchándonos y viéndonos, y los espero la próxima semana en esta misma vía de YouTube para seguir pues construyendo esta nueva manera de conocer el mundo a través de la imagen fotográfica, porque la imagen fotográfica también transmite conocimiento. Nos vemos, Juan Carlos, que estés muy bien, y un saludo a todos los amigos de Sinaloa. Un abrazo a todos los fotógrafos y estudiantes de fotografía que nos hayan estado viendo. Hasta pronto. Gracias, Eloy. Hasta luego.